Para este trabajo voy a utilizar alambre de cobre dorado de 0,8 milímetros de diámetro y bolas facetadas de 4 milímetros de diámetro. Comenzamos. Utilizamos el alambre de 0,8 milímetros y cortamos un tramo de 20 centímetros. Enderezamos el tramo y lo doblamos por la mitad. En la mitad, en la punta del alicate, hago un arito cruzado. Tiro de uno de los cabos hacia el exterior y del otro hasta que quede centrado. Una vez centrado, recurro al rollo de alambre. No voy a cortar, aunque yo sé que con unos 40 centímetros, 50 para no equivocarse, tengo bastante, pero no me voy a arriesgar. Pego bien el tramito más corto al arito, doy un par de vueltas o tres para que quede bien sujeto y atiranto bien. Junto las vueltas y aprieto con el alicate, porque este es el inicio, nos interesa que esté bien fuerte. Y a partir de aquí voy a hacer un enrollado simple sobre los dos alambres, procurando que no se tuerzan sobre sí mismo, o sea, cada rato lo observamos y enderezamos. Si giramos el eje por donde va enrollado, es decir, los dos cabos doblados, se puede retorcer sobre sí mismo. Así que nos interesa enrollar de este modo, despacito, dando vueltas juntitas sin montarnos y observando que las varillas no se retuerzan. Empujamos de vez en cuando y medimos hasta que tengamos 2,5 centímetros. Esto es para una talla 19. Abrimos ahora los tres cabos atirantando bien y dejando en un lateral el cabo que parte desde el rollo. Voy a terminar el inicio apretando aquí bien y cortando el cabito que nos sirvió para sujetar el enrollado. Lo aplasto con el alicate, que esté el círculo derecho y que no clave, y lo vuelvo a aplastar, esta vez con el alicate de punta plana, durante todo el enrollado. Coloco ahora bien las tres varillas. Ya sabéis que la que parte del rollo va hacia un lateral, otra hacia el otro lateral y una en el centro. Y en la del centro coloco un abalorio facetado. Nos fijamos en la disposición de los alambres. El del cabo largo va montado por encima del abalorio, pues la paso por detrás y la otra varilla por delante. Y ahora doy una vuelta completa, moviendo una varilla y otra
o las dos a la vez, depende de la fuerza que tengáis. Y otra vuelta más, total dos vueltas, dejándolas del mismo modo. La varilla que parte del rollo en un lateral, la otra en el otro y la del centro sigue en el centro. Aprieto bien el enrollado, tiro del cabo central y coloco otro abalorio. Me fijo de nuevo en la disposición. Como este cortito parte de delante, lo paso por detrás y el largo por delante. Y vuelvo a enrollar moviendo una varilla y la otra. Una vuelta completa y otra más, total dos vueltas. Atirando bien, aprieto con el alicate un poco en el enrollado. Y coloco el último abalorio. Este va a ir de otro modo. Muevo la varilla corta del lateral. La pellizco hacia abajo para que quede justo al lado de la varilla central. Me fijo en la disposición. Como pasa por arriba el cabo largo, pues lo paso por debajo. Y voy enrollando sobre las dos varillas. Del mismo modo que enrollamos al principio, despacito, juntando bien las vueltas y sin montarse. Continúo enrollando, de vez en cuando las abro para que no se retuerzan sobre sí misma. Despacito, hasta que volvamos a tener la misma medida que en el otro lado. Eso hará que los abalorios queden bien centrados. Como ven, este trabajo es muy fácil y lo estoy haciendo muy despacito para los que estáis empezando o simplemente para personas que ya saben y necesitan inspiración. Yo sé que más o menos tengo ya la medida, pues lo mido 2,5 centímetros. Corto una de las varillas cortas, dejo la del centro. Y corto la larga. Vuelvo a apretar con el alicate de punta plana. Centro bien el circulito que hicimos al inicio y el último corte que hemos realizado hasta que observemos que no clave. Y ahora le voy dando la forma de manera manual. Traspaso el circulito con el cabo del final. Pongo redondeado el arito, aprieto bien y paso por dentro del aro el cabo. Atiranto aprieto bien en los laterales para que quede lo más derecho posible.
Y ya aquí, después de dar una vuelta completa y ajustarlo todo, podemos cortar. Vuelvo a ajustar el corte hasta que no clave y quede bien centrado y aplastadito. Ahora nos lo llevamos al mandril o cualquier otro objeto cilíndrico. Lo rotamos un poquito para que termine de dar la forma redondeada. Lo empujamos bien y ya está. Ya tenemos el anillo de la talla 19. Me voy a quitar este. Este podéis verlo en los tutoriales para miembros. Y ya está terminado nuestro trabajo de hoy. Si te ha gustado este vídeo, si te gustan los vídeos de El Taller de Bellanoche, canal oficial, like, comparte, comenta, suscríbete. No olvides activar la campanita pulsando en todas. Hazte miembro para ver más tutoriales. Muchas gracias y hasta otra.